Muy buenas tardes, Hilda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios por acá, algo engripada, pero aquí estamos. Creo que nos ha llegado a todos un poquito de eso, ¿verdad? Sí, cambio de clima. Sí. Se nos complica. Buenas tardes, Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Por aquí gripado, pero bien. ¿También engripado? Sí, anda, está de moda ahorita. Mire que esa moda no es tan buena, pero bien. Ni modo, le digo, es la tendencia. Hay que seguirle entonces. Y ahí donde usted está, no está lloviendo. Fíjese que no, yo estoy en este momento, estoy cabal en el centro de San Salvador. Esto, bueno, ni tanto el centro de San Salvador, pero sí. Estoy por el lado del Paso del Jaguar. Sí, imagino Hola, que buenas siente. tardes. ¿Ande? Probablemente esté lloviendo, le digo. Sí. Me acaban de hablar de allá por Tonacatepeque, que allá sí está lloviendo fuerte, dicen. Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Hilda? Bien, ¿y usted dónde estoy? Está lloviendo también. ¿De verdad? ¿Qué tanto llueve, Hilda? Ahorita mismo está lloviendo bien fuerte. Ya hace como una hora que está lloviendo. Ya. Hay que cuidarnos entonces. En la medida de lo posible, estar abrigados. Ay, si se pudiese. Bien, no me había fijado que tenía apagada la cámara, estaba hablando de incógnito, pero ya la encendimos. Lo bueno es que a ustedes les toca salir hasta tarde o salen temprano. En mi caso, salgo a las 4 de la tarde. Ok. Esperemos que ya cuando salga ya no esté lloviendo. Ojalá que no, porque sí está lloviendo fuerte. Sí. Esperemos que ya esté mejor el clima. Sí. Como que es generalizado entonces la lluvia. Al parecer sí, está lloviendo casi en todo el territorio, pero más en Oriente. Más en Oriente, ya voy a intentar monitorear. Aprovechando el espacio y que se conecten los demás. Yo hoy que venía en carretera para acá, vi eso y dije, vi el hecho de que el cielo bien nublado, un poquito de miedo de que estuviera lloviendo fuerte. ¿Ah? Sí. Sí, se ve bonita concentración de lluvia. Ya casi vamos a arrancar. Esperamos unos dos más que se conecten. Mandaremos un recordatorio, tal vez se les olvidó. Bien, si gustan, iniciamos. En honor al tiempo, no nadie más se ha conectado. Arrancamos. Muy buenas tardes, ya de manera oficial, a cada uno de ustedes. Un placer nuevamente estar acá con ustedes, ya conectados, para ver de qué es esto, cómo va. Con cuidado, Valmore. Ya vimos a Valmore que va ahí en un compromiso. Con cuidado. Bien. Avanzamos entonces. Para este día yo le pedí que usted investigara 5 elementos. Agradecería si en la medida de lo posible pueden activar las cámaras, que lo hagamos para estar todos en sintonía. Bien, le pedí que investigaran 5 elementos.
que esto es la base con la que vamos a trabajar el día de hoy y todo lo que esto conlleva. Así es que no sé quién de ustedes desea iniciar con lo investigado. A Claudia le veo por ahí apuntes y todo. Si gusta, iniciamos con usted, Claudia. Solo que en el marketing de buscadores me confundí un poco. Ajá. Porque prácticamente, bueno, dice que el resultado de la lectura e indexación de la información de páginas web en la base de datos de los motores de búsqueda de internet. Pero también me pareció que es el CEP, llamado marketing de buscadores por las siglas en inglés, Share Engine, no puedo inglés, marketing, que permite hacer más visible tu marca o negocio al posicionarla en los primeros lugares de motores de búsqueda. Entonces ahí se me complicó, me confundí con el SEO, con el SEP. Entonces tengo apuntes de SEO y tengo de eso. Entonces ahí sí quedé algo confundida, ¿verdad? Pero casi que iba lo mismo. Como que van juntos, eso es lo que yo logré entender, que van agarrados. Que para empezar a hacer la de SEP hay que hacerlo por medio de, por aquí lo tengo, sin perder de vista, dice el usuario, pero sin también olvidarnos de trabajar con la optimización SEO. Sí, primero iniciamos con SEO y después vamos con SEM. Sí. Ah, ok. Excelente, gracias. Ya nos ayudó Claudia con el primero. Con el segundo, ¿quién nos ayuda? Segundo puede ser cualquiera de los otros cuatro restantes. Sí. Brian, diga. Sí. ¿Mande? Sí, le digo, yo investigué uno. Ok, díganos, Brian. Es el del mobile marketing. Ajá. El de mobile marketing fue una breve lectura y lo que pude resumir de ahí es que se refiere más que todo y hace mucho énfasis a los teléfonos móviles, ¿verdad? Sí. Que tienen como objetivo el negocio. Y se debe realmente a que el número de usuarios de los teléfonos crece cada día, ¿verdad? Y obviamente las personas cada vez más son los que usan los aparatos móviles como principal fuente de acceso a internet. Y en la medida que va pasando el tiempo, se ha intensificado, perdón, aún más con respecto a la pandemia, ¿verdad? Ya que en el artículo que leí, en América Latina hubo un aumento de casi el 25% de tráfico de datos móviles. Entonces se ha estimado posiblemente que ya para el 2023 o 2025 el número va a superar quizás los 400 millones de suscriptores solamente en este lapso de tiempo. Excelente, gracias, Brian. Ese dato de ese 25%. Bueno, el mobile marketing yo creo que podría ser como usualmente como una. ¿Perdón? Continúe. Sí, no solamente el dato del mobile marketing, es como una estrategia para interactuar con, bueno, más que todo para interactuar e influenciar a un determinado público, ¿verdad? A través de funcionalidades de un teléfono, como no necesariamente tiene que ser un teléfono, ya sea tabletas u otros aparatos como computadoras, e incluso cámaras, que veo que ahora que las cámaras traen pantallas táctiles y todo eso, ¿verdad? Sí, excelente, gracias. Le decía que ese 25% va a ser fundamental. Ya lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Pero ese dato nos funciona muy bien. Gracias, Brian. Tenemos todavía tres. ¿Quién más se anima? Edenilson, Josué, Kimberly. Tenemos email marketing, marketing relacional y social marketing.
Dígame, Claudia. No sé si entendí bien, pero en lo de marketing social. Ajá. No sé, me escucho. Sí, sí, sí. De marketing social es más que todo como iniciativas para generar un proyecto o un impacto en las diferentes áreas sociales. En este caso podríamos decir como emprendedores o empresas grandes, por así decirlo, que es importante saber cómo se aplica. En este caso, generar campañas de un tipo en específico o en general de la marca para mostrarle a la sociedad. No sé si es así. Vamos en esa línea. Gracias, Kimberly. Muy amable. Nos quedan dos todavía. Email marketing y marketing relacional. Nilson, Josué. Dígame, Nilson. Si gustan, le puedo comentar un poco sobre email marketing. Excelente. Bueno, de lo poco que he visto y investigado sobre email marketing, entiendo de que es una de las estrategias para difundir mensajes, ¿verdad? Mediante una base de datos previa. En ella podemos comercializar, ¿verdad? Dar a conocer mediante links, páginas web, sitios donde podamos también dar mayor alcance, ¿verdad? De ventas y de servicios de las empresas. De esta manera también podemos mantenernos comunicados o enganchados con los consumidores o nuestros clientes, ¿verdad? Mensajes de promociones o newsletter, ¿verdad? O mailings también a través del e-marketing, email marketing. Excelente, gracias, Balmore, muy amable. Me gustó que usted utilizó el término base de datos, fundamental para lo que vamos a hablar después. Solo nos queda el relacional. Verónica me dice que se escucha cortado. ¿Lo escuchan igual los demás? Ok. Bien, entonces posiblemente sea problemas de señal que vamos a tener por la misma lluvia, ¿verdad? Bien, si gustan nos quedamos hasta ahí y yo hago la explicación de los demás con lo que ustedes nos han aportado por acá. Permítanme. Denme un segundito que acabamos de cometer un pequeño error por acá por estar en vivo. Permítanme un minutito. Y sí. Entonces, las disculpas del caso, la aplicación de WA desconecta en dos ocasiones. Desconectando. Ok. Gracias. Bien, en este caso vimos esto y vimos el SEO y lo voy a retomar por lo que mencionaba Claudia en un primer momento, donde Claudia nos decía que si el SEO va primero o el Canva o el SEM va primero. Y el optimizador de la búsqueda o de los motores de búsqueda se está centrando 100% en las estrategias y técnicas que tenemos o que tienen las empresas, las páginas web, para ir posicionándose dentro del motor de búsqueda. Hay diferentes motores de búsqueda, esto lo expresábamos en su momento, de los cuales usted y yo buscamos información. Normalmente el que utilizamos con mayor frecuencia es Google, es el que más se usa. Ahora, ¿habrán otros? Sí, hay infinidad. Entonces, partiendo de esto, obviamente el motor de búsqueda toma la palabra clave. Y cuando toma la palabra clave, el motor de búsqueda hace tal cual, buscar todo lo que relaciona con esta palabra clave. Por ejemplo, en este momento vamos a poner camisa color negro. Y la camisa color negro,
cuánto nos va a salir. Y posiblemente quien nos aparezca en primera línea sea la canción de aquel famoso, ¿verdad? Tengo la camisa negra. Posiblemente sea él el que nos aparezca. ¿Por qué? Porque se ha logrado posicionar en el motor de búsqueda. En este momento, si usted busca ¿qué? Sucesos de anoche, por ejemplo, terremoto. No sé a cuántos les aparecieron hoy en su TikTok cómo activar la opción de que le avisen el terremoto. Los que hemos tenido mal tiempo de gastarlo o invertirlo y hemos visto ya un TikTok. Solo en el caso personal he visto 5 TikTokers que están promocionando cómo activar esta opción en nuestro teléfono. Si ya lo hicieron 5, eso significa que ellos automáticamente se han aprovechado de un elemento que está sucediendo y se han logrado posicionar. Este lo voy a combinar con lo que nos mencionaba Kimberly del marketing social. El marketing social nos lleva a esto. ¿Cómo yo aprovecho una opción social y la magnifico? Veamos un ejemplo de esto. ¿Han escuchado ustedes qué va a suceder con las personas que arrojen basura en las calles? Karina, ¿ha escuchado de esto? Hasta donde sí, creo que van a haber nuevas multas, solo que no sé exactamente cuáles van a ser, pero sí que iban a establecer multas y que ya iba a ser algo establecido, ¿verdad? Ya no. Tipo las multas normales de tránsito y todas las demás cosas. Excelente, gracias Karina. Fíjense que estos elementos van a andar de 2 años en adelante. Estaban hablando hasta de prisiones, estaban hablando de multas muy altas y son buenos. Por una razón, nos van a educar, nos van a dar cultura, pero de este gancho nos pudiéramos apropiar las empresas y empezar a explotar esto que está sucediendo. El problema está que a veces desligamos lo social con lo empresarial y no pueden ir desvinculados. Todo va vinculado. Si yo estoy dentro de una empresa, voy a empezar a buscar qué es lo que se está diciendo a nivel de mercado. Ejemplo de esto. ¿Han escuchado de los ODS? ¿Alguien ha escuchado de los ODS? No son como los objetivos de desarrollo, algo así. Los objetivos. Son 17, ¿verdad? Los objetivos de desarrollo sostenible, gracias. Exactamente esos. En estos objetivos de desarrollo se pusieron muy de moda hace unos, ¿qué? 3, 4 años. Y cuando le digo se pusieron de moda, era un auge. ¿De quién está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible? Y estos ODS permitieron que muchas empresas entraran en el rubro del reciclaje, hicieran campañas de reciclaje, hicieran campañas donde le decían, trae tus equipos electrónicos que ya no utilizas y nosotros le vamos a dar un destino. Y empezaron a hacer todos estos usos de reciclaje. ¿Por qué? Porque se iban alineando con algo que estaba sucediendo en el momento. Las empresas debemos aprovechar eso que está sucediendo en el momento y relacionarlo con nuestro marketing. El marketing social sí es una campaña como tal, pero también se va a ligar a lo que lleva la sociedad o lo que está sucediendo culturalmente en nuestro país. Después de esto, encontramos el móvil marketing. Que en el caso del móvil marketing, ya lo expresaba Brian y nos decía Brian, que se creció un 25% en pandemia. Este 25% que se creció en pandemia es un dato de mucho interés, porque a veces hemos creado anuncios que no se adaptan a las pantallas pequeñas. A veces hemos creado anuncios para computadoras, pero no para móviles. Y a veces hemos creado algún anuncio, algún video para un teléfono de gama media, gama alta. Y el teléfono de gama baja no lo corre de igual manera. ¿Por qué?
porque obviamente estamos pensando en muchas ocasiones en el dispositivo que yo tengo como el creativo. Como creativo posiblemente yo ande un mega dispositivo, pero ¿será que mi segmento de mercado utilizará ese tipo de dispositivo? Posiblemente sí, posiblemente no. Si yo le digo en este momento, ¿qué color se ve la camisa que anda Juan Pérez? A través de un dispositivo. Creo que lo expresé acá. ¿Vieron alguna vez la imagen del vestido color azul o color blanco? ¿Lo expresamos acá? Sí. Habla sobre eso. Ok. Entonces, eso mismo de estos dispositivos son los que nos van a permitir que en el móvil marketing, lo llevemos con mayor relación, donde estos elementos que lleva el móvil marketing podamos explotarlos al máximo. Recordemos, en un dispositivo podemos ampliar imagen, en una computadora no podemos hacer la misma ampliación. Entonces, todos estos elementos, fotografías y todo lo que estamos utilizando debe ser de excelente calidad para que podamos llegar a un momento donde todo se vaya concatenando y se logre desarrollar más. Comentarios hasta acá. Ok, continúo entonces. Balmore nos expresó y nos dijo... Una consulta. Dígame, Brian. En el caso de la publicidad interactiva, no, ya me he fijado que, por ejemplo, podría destacar un ejemplo, los de redireccionajes. Una empresa publica un producto y lo envía en Facebook y usted le puede dar clic y automáticamente lo direcciona a la página oficial de ellos. En muchas ocasiones, en varios dispositivos aparece diferente. Porque con respecto a la temática de la página principal de la empresa, es muy diferente verlo en un dispositivo móvil que en una computadora. Gracias. En este caso, a eso se le llaman pistas de aterrizaje, a lo que usted me acaba de decir, cuando nos redirecciona. ¿Para qué sirve? Y lo veíamos el día de ayer, o lo dije que se iba a ver en estos días. La pista de aterrizaje es, yo lo publiqué en Facebook, lo publiqué en Instagram, lo publiqué en cualquier plataforma. Pero automáticamente cuando yo le doy clic, ese clic me va a redireccionar a la página oficial. Y en la página oficial voy a encontrar más información, promociones, etc. Esto nos sirve en dos vías. La primera vía, para ver qué tanta aceptación está teniendo nuestro anuncio. La segunda vía nos sirve para ver cuánto tráfico de clientes potenciales está teniendo nuestra publicación. Entonces, en esa medida es que nos permite ir midiendo, valga la redundancia, y desarrollando nuestras pistas de aterrizaje. Como recomendación, siempre va a ser que la empresa tenga como preferencia una página web. En su defecto, que tenga un blog. Y digo en su defecto por una razón. No es que el blog sea malo, pero el blog no es tan profesional como la página web. Entonces, en su defecto, un blog, de preferencia que tenga la página donde va a aterrizar y donde voy a poder encontrar todas las promociones, donde voy a poder encontrar todas las ofertas y toda la información que necesito. No sé si aclaré, Brian. Realmente. Ok, gracias. ¿Otro comentario o pregunta? Sí, en algunos casos, digamos, ya cuando, digamos, la página web y es bastante como muy, muy solicitada, también hay empresas que hacen, digamos, aplicaciones ya para la Play Store, para que las personas, pues, digamos, estén como más pendientes de las ofertas, ¿no? Para poder visitar la tienda. Excelente, gracias, sí. Y ahí es donde nos permite también ir viendo si conviene o no desarrollar una app, si nos conviene o no, irnos metiendo en algo más, ¿sí? Porque ese flujo o ese tráfico que vamos teniendo es lo que nos va dando
las métricas para ver qué hacemos posteriormente. ¿Otro comentario? Ok, paso al siguiente. ¿Le ha sucedido a usted que ha enviado X cantidad de correos y se le ha bloqueado su correo personal? Kimberly, dígame. Disculpe, que estaba hablando de esto cuando quería comentar. Cuando Bien. Se refiere a lo del blog, profesionalmente visible no es atractivo, quizás por lo que se tiene que leer demasiado y no hay como esa interacción entre diferentes páginas o algo que lo manda a otra pestaña y así. Entonces, como que el blog es más como de lectura, quizás, o de información general, no como de consulta, quizás, o similar. No sé si me voy a entender. Sí, de hecho, los blogs se crearon más como el diario personal en línea. Esa fue la línea con la cual salen los blogs. Donde, tengo mi diario personal y hoy voy a escribir. Este día pasé esto, 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 la, la, la. En esa línea fue. Pero ahí también viene un punto. En el caso de ustedes, trabajan en una empresa, pero si yo soy un emprendedor y posiblemente mi recurso económico no es tan alto, entonces yo me quedo con la opción del blog. Y en el blog lo estoy alimentando día a día. Porque mi recurso económico no da para tener una página web. Posiblemente. En algunos casos, otras personas prefieren tener el blog por la facilidad de la publicación, porque en el blog es bien fácil publicar, no necesitamos que un especialista esté publicando por nosotros. Entonces, ahí vienen los elementos a tomar en cuenta al momento de elegir nuestra pista de aterrizaje. Puede ser un blog, puede ser página web, todo va a depender de qué es lo que nosotros o en qué nivel nosotros nos encontremos. Eso sería, Kimberly. Gracias, gracias. Bueno, ¿otro comentario? Ok. Balmoral nos decía que el email marketing tiene la virtud a través de una base de datos. Y por eso preguntaba, ¿se nos ha bloqueado a nosotros nuestro correo? Creo que a muchos de nosotros se nos ha bloqueado el correo. ¿Por qué cuando empezamos como emprendedores a mandar y a mandar y a mandar correos, llegó el momento donde nos dijo el servidor, hemos encontrado una situación sospechosa porque usted aparentemente no utiliza el correo de esta manera? Al final nos lo terminan bloqueando. Se da un bloqueo en promedio de 24 a 48 horas, en algunos casos ha llegado hasta 72 horas. Cuando nosotros tenemos una base de datos, y aquí ya entramos en ese punto, permítanme, se los presento en pantalla. Cuando usted y yo ya tenemos una base de datos, podemos hacer uso de herramientas ya más profesionales. Por ejemplo, en este caso, permítanme. Deme un segundito que me salí. Por ejemplo, en este caso, cuando estamos hablando del email marketing, ¿es la publicidad por correo electrónico o el marketing es enviar un mensaje comercial directamente utilizando como canal el correo electrónico? ¿Es bueno, Miguel, utilizar el correo electrónico para enviar publicidad y mensajes? Sí, es bueno. ¿Es bueno que yo sature enviándole mensajes al cliente potencial todos los días? Depende si las promociones son diarias. Si las promociones no son diarias, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque llega un momento donde el cliente le hemos saturado su bandeja de entrada, y saturado me refiero tal vez una vez al mes. Va a depender, Edenilson. Ya le cuento por qué. Entonces, hemos saturado su bandeja de entrada y el cliente hasta nos puede bloquear. En vez de que sea beneficioso, nos va a ser perjudicial. Ahora, ¿por qué digo? Depende de Nilsson. Por lo siguiente, dentro de nuestras empresas necesitamos que haya un flujo de efectivo constante.
Este flujo de efectivo constante me va a llevar a mí a tomar decisiones de hacer diferentes tipos de publicidades. Por ejemplo, veamos un supermercado. En los supermercados, el supermercado salvadoreño, Superselectos, ellos normalmente publicaban solo el día viernes. Solo el día viernes. Y publicaban todas las ofertas. Pero después de eso, vieron que era también rentable poner un día a la semana. Y eligieron un día miércoles. Miércoles de frutas y verduras. Algo así creo que es. Donde ellos atraen clientela en día miércoles también. Tienen la clientela de día viernes, tienen la clientela de día miércoles. Y la publicación del día viernes sirve para viernes, sábado y domingo. Y la clientela del día miércoles ya estamos llegando a 4 días que ellos tienen de publicación y de flujo de efectivo. ¿Sí? Entonces, va a depender de cuál es su mercado. Va a depender de quiénes son sus clientes. Por ejemplo, en este momento que viene la pintura, todas las ferreterías se abastecen con pintura. Desde la más económica hasta ya pintura un poquito más caro en el precio. Y esto nos lleva también al siguiente elemento, donde la pintura que estamos vendiendo está para nuestro segmento de mercado, un nicho de mercado, etc. Esto me permite, si yo estoy promocionando la pintura, pues obviamente en el mes de diciembre debe ser casi una publicación diaria, diaria, en el mes de diciembre. Porque la mayoría de personas pintamos, por A, B, C motivo, lo que sea, pero la mayoría de personas pintamos en esa fecha. Entonces, este punto es un mercado específico, un tiempo específico. Ahí sí, puedo estar enviando correos constantemente porque este correo me va a permitir el flujo de efectivo que yo necesito dentro de mi empresa. No sé si me di a entender. ¿Sí? Ok. Entonces, también como elemento del email, normalmente implica utilizar un correo para enviar anuncios, peticiones de negocios, solicitar ventas o donaciones, y está principalmente orientado a crear, fíjese para qué es el email, orientado a crear lealtad, confianza y conciencia de la marca. Está en estos 3 puntos. Está buscando que usted y yo seamos leales a la marca. El correo electrónico va más al punto de una venta a la lealtad del cliente. Y lo decíamos el día de ayer, cuando nos mandan un correo porque visitamos una institución. ¿Sí? Este correo está buscando crear la lealtad del cliente. Está buscando crear la confianza en el cliente. Que el cliente sienta confianza de todo el producto que nosotros le estamos vendiendo y que estamos ahí para él, acompañándole en todo momento. Y como tercer elemento, que haya una conciencia de la marca. ¿La conciencia de la marca para qué nos sirve? Para que el cliente recuerde la marca que le vendió el producto. Miguel, ¿y eso es importante? No, no es importante, es indispensable en la vida de los negocios. ¿Por qué? Porque ese elemento de tener conciencia de marca nos hace diferentes. La publicidad por correo electrónico puede efectuarse a través de listas o una base de clientes actuales. Por favor, yo se lo voy a recomendar siempre, tenga la lista de clientes, téngalo por favor. El problema está que a veces este elemento lo pasamos por largo y decimos, ah, no importa, o sea, de otra manera lo voy a contactar. No, no se confíe. Tenga su base de datos. Y esta base de datos es la que le va a permitir a usted estar monitoreando los clientes potenciales y los clientes que ya tiene. Y los clientes potenciales obviamente van a llegar por los clientes que ya tenemos, por recomendaciones que hacemos. Después de esto encontramos el siguiente elemento. Hay herramientas para
utilizar nuestro correo electrónico y uno de ellos es el Mailchimp. Convierte los correos electrónicos en ingresos, consigue clientes nuevos con la marca número uno de marketing. Fíjense cómo se venden ellos, por correo electrónico y automatizaciones. ¿Qué te recomienda? Maneras de obtener más aperturas, clics y ventas. Mailchimp es una de las plataformas que puede administrar sus correos electrónicos. Entre la base de datos que ellos mencionan, a usted le permiten, creo, si no estoy mal, más de 100 correos electrónicos mensualmente. Estamos hablando como por 500 correos los que ellos permiten. Esto nos ayuda. Si tenemos una empresa grande, pues obviamente, si estoy mandando, imagínense, 500 correos mensualmente, es porque estamos obteniendo un ingreso. ¿Cuál sería el ingreso? Posiblemente sea de 15, 20% de todos a los que les enviamos el correo. Si es así, vale la pena entonces que Mailchimp gestione nuestro correo electrónico. También tenemos otra herramienta de correo electrónico que es el GetResponse. Es un potente y sencilla herramienta para enviar emails, crear landing page y automatizar tu marketing. El landing page es lo que me estaba diciendo hace un momento Brian, la pista de aterrizaje, ¿sí? Landing page, la pista de aterrizaje, donde yo estoy llegando. ¿Qué herramienta me hace esto? El GetResponse es el que me permite que yo esté obteniendo más pista de aterrizaje, que esté obteniendo más clic, que esté obteniendo una automatización en mis correos electrónicos. Igual, me permite entre 500 correos electrónicos mensualmente. Cada uno va a tener una diferencia en costo. Hay algunos que son gratuitos y hay otros que son pagados. Usted sabe siempre la versión básica y la versión premium. Entonces, ¿recomiendo yo pagar una versión premium después de que se ha utilizado la básica? Yo le diría, véalo, valórenlo como empresa, valórenlo como persona, valórenlo como emprendedor, si vale o no vale la pena pagarlo. Siguiente, el Constant Contact atrae nuevos clientes, aumenta las ventas con nuestra suite de marketing digital completa y fácil. En este caso, esta herramienta Constant Contact es una de las herramientas que mejor posicionamiento tiene, o por lo menos es lo que ellos ofrecen. ¿Por qué digo tiene mejor posicionamiento? Porque ellos le dicen que le van a administrar todo prácticamente. Le administran su email, le administran sus redes sociales, le administran todo lo que usted necesita. Constant Contact tiene un costo más elevado, pero para que administre todo, creo que vale la pena hacerlo. ¿Preguntas o comentarios? Mientras en todo usted... caso, Miguel, perdón. No, dígame, dígame. Lo agarro un momento mal. En todo caso, cuando nos llegan, por ejemplo, me llegan correos, hay veces de marcas X, y en ocasiones ni siquiera he hecho alguna compra o algo, sino que solo me aparece ya directamente ligada la marca a mi correo. Entonces, como que ellos tienen ya la información previa y todo lo demás. También lo que es que hay unos correos que piden ahí, como que anexan de que no responder o no, o aparece como no reply el arroba. Entonces, de dónde aparecen estos correos, si se utilizan ya sea un programa así como el que mencionó, o no sé cómo lo utilizan de esa manera, porque sí he visto, me llamó la atención esto que dicen no reply y el arroba, ¿verdad? De la marca o algo. Vaya, en el caso, en el país se venden muchas bases de datos. Y cuando digo se venden, entiéndase, se venden o se consiguen bases de datos, cualquiera de las opciones. Por ejemplo, ustedes tienen una tarjeta de crédito por un monto de, pongámosle un precio en este momento, por un monto de $1,000.
Para que a usted le dieran la tarjeta de crédito por $1,000, usted firmó un documento donde dice: autorizo que se comparta toda mi información en las instituciones financieras. ¿Sí? Usted lo firmó. Después de eso, usted tiene la tarjeta de crédito con el banco Los Tres Pollitos, pero sorprendentemente le hablan del banco Los Tres Cerditos, y le hablan del banco Los Tres Amiguitos, y le hablan del banco Los Tres Aguacatitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es el responsable de que le hablen de todos los bancos? Que usted entró a una base de datos y esta base de datos a usted le clasificó. Usted es un cliente con una tarjeta de $1,000. Y así sucesivamente, 1,000, 2,000, la cantidad que sea. Usted es un cliente en este nivel, ¿sí? Si usted es un cliente acá, entonces yo le puedo ofrecer también. Y lo estoy retomando de él. Vengo y como obviamente cada día hay nuevos clientes, cada día hay actualizaciones, cada día hay opciones, consigo la base de datos y viene Miguel, que hoy trabaja para la empresa Los Tres Astronautas, y empiezo a mandar la información a todos los clientes de las otras empresas antes mencionadas. Llega la información. Si usted está interesada, usted va a decir: qué bonito, Los Tres Astronautas, no es de este país, es de otro, vale la pena darle la oportunidad. Y si es posible, hasta me va a atender una llamada y todo, y nos vamos a poner en contacto y posiblemente agarre mi producto. ¿Sí? Pero ¿cómo se consiguió eso? A través de una base de datos. Miguel, entonces no hay que firmar ningún documento. No podemos negarnos, porque obviamente toda vez que usted y yo hacemos un trámite, siempre firmamos un documento que nos respalda y da respaldo a la institución. Entonces, basado en eso, lo vamos a hacer. Una persona, para que no exista a nivel tecnológico, es una persona que jamás hizo un préstamo, jamás compró nada al crédito, jamás hizo ninguno de esos movimientos. Todo fue en efectivo y jamás tuvo cuentas bancarias tampoco. Si usted intenta buscar a mi abuelito nunca lo va a encontrar en las redes sociales, porque ni existía. Pero si usted intenta encontrar a mi hija ya la encuentra en las redes sociales, porque obviamente ya existían las redes y hoy todo esto es público. Basado en eso, toda la información que usted y yo tenemos es pública. ¿Correcto o incorrecto? Es pública. Ya, o sea, hay un documental que se llama El Precio de lo Gratuito. Y el precio de lo gratuito es esto, donde nuestra información tienen acceso todas las personas. Obviamente con las limitantes siempre. ¿Las limitantes en qué sentido? De que si usted nunca subió una fotografía suya, pues cómo van a tener una foto suya, ¿verdad? Entonces, esas son las limitantes para los que están buscando bases de datos. Pero si usted tiene su correo electrónico público, pues obviamente usted ahí ya dio pautas. Entonces, basado en eso, es recomendable utilizar email marketing y es recomendable utilizar un gestor de correos electrónicos, lo más recomendable, porque nos ahorra tiempo, personaliza los correos, nos administra las redes y hace un montón de funciones más. ¿Cuál de ellos debo utilizar? Yo le mencioné tres. No esencialmente debe utilizar alguno de los tres que yo le mencioné. Yo le mencioné el Mailchimp, el GetResponse y el Constant Contact. Son los tres que yo he mencionado. No esencialmente va a utilizar uno de ellos. Hay un montón de más que lo puede utilizar. Hay un montón de versiones gratuitas. Hay de todo. Ahora, usted va a buscar cuál es el que se adapta, primero, a sus necesidades. Segundo, cuál es el que se adapta a su presupuesto. Necesidad, presupuesto. Yo tengo necesidad de enviar 1,000 correos, pero tengo un presupuesto como empresa que solamente me da para 500. Entonces no puedo agarrar la versión premium, sino que agarro la versión intermedia. Después vamos a ver cuánto debemos invertir en marketing digital, cuánto debemos invertir en una campaña publicitaria. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero estos elementos van a ir sumando al momento de utilizar el marketing digital. ¿Estamos bien?
Ok. Paso a asistencia y después de la asistencia, todas las preguntas, comentarios que usted tenga. Brian. Brian Blanco. Claudia Vanessa. Presente. Gracias. Francisco. Hilda Marisol. Presente. Gracias. José Balmore. Presente. Lo veo algo así, cansado. Carrera del mediodía. Gracias por conectarse, gracias de verdad. Edenilson. Presente. Josué Eli. Presente. Karina Cruz. Presente. Kimberly. Presente. Roxana Beatriz. Verónica. Presente. Gracias, Gualberto. Bien. Preguntas que tengan en este momento, estimados, estimadas. Comentarios. El micrófono es de ustedes. ¿Estamos bien entonces? Quizás solo consultarle cuándo sería la revisión de lo de la plataforma. La revisión se refiere a, ayúdeme por favor. Más que todo, bueno, hace un tiempo estaba estudiando también con inglés corporativo, pero directamente inglés. Entonces siempre ellos revisaban como cada semana que si avanzábamos en cada sección. Entonces aquí creo que son por laboratorio, dijo, ¿verdad? Sí. Okay. Lo mismo vamos cada semana. Lo único que las semanas no nos salieron como semanas por las diferentes situaciones que han pasado. Por ejemplo, en este momento ya estamos nosotros en el tema 6, si no estoy mal, corríjanme si me he equivocado. Estamos en el tema, no, tema 5 estamos, ¿verdad? Ya me puse en jaque. No recuerdo en este momento si estamos en el tema 5 o el tema 6. Según la... Ahorita digamos que son 6 clases, debería ser. Esta es la sexta. Ok, entonces sí. Si estamos en la sexta clase, en teoría ustedes ya tendrían que haber hecho, sí, ya revisé. En teoría ustedes ya tendrían que haber finalizado con el primer laboratorio y ya llevamos 2 clases del segundo laboratorio. El segundo laboratorio finalizaría el martes. La fecha para el segundo laboratorio. El tercer laboratorio finalizaría el lunes de la siguiente semana, que sería el 21, creo, y el último laboratorio finaliza el último día de clases de nosotros. Entonces, aún, ustedes pueden empezar ya a hacer los laboratorios. Si usted dice, en este momento yo hago el laboratorio, hágalo. Si usted quiere hacer los 4, hágalo de una sola vez. No lo recomiendo, pero se puede. Ahí en la plataforma usted avanza a su ritmo. Por ahí en la plataforma también ustedes encuentran el manual o el libro de todas estas clases, donde usted puede empezar a leer, a leer, a leer, y de ahí hacer todas las preguntas que usted crea pertinente. Le dejo una tarea de fin de semana. Investigar Buyer, así se lo voy a decir cómo se escribe. Ahí está. Ahí está. Investigar el Buyer de personas. ¿Qué es esto? ¿Y cómo funciona en marketing digital? ¿Qué es y cómo funciona en marketing digital? Vamos a verlo más adelante. Le adelanto, está en el material que usted va a consultar. Está por ahí.
Cierro con este elemento que les pedí el día de ayer a ustedes que hicieran este ejercicio y encontré esto y me pareció de interés para compartirlo con ustedes. Encontré esta imagen de 7 cosas por las cuales conviene utilizar las redes, y la primera de ellas es la rapidez de la información. La información se está dando en tiempo real de manera eficiente. Siguiente, mayor acceso a perfiles de interés, porque usted puede lograr segmentar, usted tiene mayor acceso a los perfiles que en realidad estén interesados en su producto o su servicio. Facilidad para retomar el contacto. Usted escribió algo, usted recuerda de algo y usted puede retomar el contacto rápidamente. Busca la información de lo que estuvo platicando y logra contactar nuevamente con esta persona. Permite acceder a todo tipo de contenidos. Esto de que nos permite acceder a todo tipo de contenidos es fabuloso, porque obviamente usted y yo podemos promocionar todo el tipo de contenidos, todo tipo de productos o servicios con facilidad. Y facilidad para la autopromoción. La autopromoción rara vez se había dado, pero hoy con las redes sociales nos podemos estar autopromoviendo como la mejor marca, como la mejor empresa, como, y nos vamos autopromoviendo. Fuentes de entretenimiento, posiblemente para nuestro nicho de mercado no sea, pero posiblemente para algún nicho de mercado sí, porque hay una fuente de entretenimiento que a tal grado hoy casi todos los juegos se vinculan con las cuentas de Facebook. Y al vincularlas con las cuentas de Facebook, podemos poner anuncios aún en los juegos que aparecen vinculados a las cuentas. Así es que tiene mucha ventaja. Venta online, la venta online es lo más maravilloso que puede haber por el hecho de que nos permite llegar a más personas de una manera más rápida. Las desventajas que tenemos, que se da un exhibicionismo selectivo. A veces vemos lo que las personas quieren que nosotros veamos. Fragilidad de nuestra privacidad. En muchas ocasiones, usted y yo no tenemos protegidas las cuentas. Debemos protegerlas en la medida de lo posible para que no se brinde esta fragilidad. Viralidad de rumores sin contrastar. Las famosas noticias falsas que se dan a través de las redes sociales. Esto va a abundar muchísimo. ¿Va a depender de qué? Va a depender 100% de cómo usted y yo estamos contrarrestando. En el caso de nuestras empresas a las que trabajamos o en las que estamos, si alguien empieza a hacer una publicación negativa y usted no sale a pronunciarse, usted entiéndase la empresa, no sale a pronunciarse, puede hacerle un daño muy fuerte. Por lo tanto, necesitamos tener ese cuidado para que no se dañe la imagen corporativa. Exceso de vanidad, se habló en su momento también, que hay personas que lo hacen. También se da en las empresas donde dice, como se puede autopromocionar, somos la mejor empresa, somos la empresa líder. Pero ¿quién determina que sea la empresa líder? Diferente que diga, este lugar nos acredita como la empresa líder en los productos ABC, ¿sí? Y este lugar pues, nos está dando el respaldo de lo que necesitamos. Los errores pueden salir muy caros. Una publicación mala acá y nos puede costar muchísimo. Una mala expresión dentro de las redes sociales nos puede salir demasiado caro por el hecho de que la imagen corporativa se dañe. ¿Y es fácil perder el tiempo? Sí, es fácil perder el tiempo tanto de nosotros como personas como aquellos que están analizando a la competencia. Por ejemplo, el community manager es una de las personas que debe estar analizando constantemente a su competencia. Pero en el análisis de la competencia puede perder el tiempo desviando su objetivo.
y exceso de publicidad. El exceso de publicidad es lo que a usted y a mí nos conviene. ¿Por qué? Porque entre más publicidad nuestros clientes potenciales ven y entre más publicidad ven de nuestra marca, más opciones de compra habrá. Así es que, por lo tanto, necesitamos que todos estos elementos fluyan a nuestro favor, lo negativo como lo positivo. ¿De qué va a depender si es negativo o positivo? Del uso que yo le estoy dando a todo el sistema de redes sociales, del uso que yo le estoy dando a los motores de búsqueda, del uso que yo le estoy dando al correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. El día de mañana, el día lunes, profundizamos un poquito más en lo de correos electrónicos. ¿Hay alguna pregunta en este momento o comentario? Bien, de mi parte agradecerles el tiempo. Gracias nuevamente por estar acá conectados. Ya hemos finalizado casi 2 semanas, semana y media llevamos ya finalizadas. Gracias por ello. Éxito en todo lo que hagan. Feliz fin de semana. Disfrute. Salga al patio aunque sea, pero salga y diviértase un ratito. Entonces, si puede salir mucho más lejos, pues hágalo, ¿verdad? Diviértase, disfrute su fin de semana. Nos vemos lunes, Dios mediante. Cuídense. Muchos éxitos en todo. Gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Feliz fin de semana. Igual.